Si eres de esas personas a las que les gusta escuchar música en todas partes y estás cansado de que los altavoces de tu smartphone destrocen tus canciones favoritas, hoy es tu día de suerte, porque en este vídeo vamos a ver cuáles son los 5 mejores altavoces Bluetooth calidad-precio que se pueden comprar ahora mismo. En esta ocasión me he centrado en altavoces de tamaño medio, porque me parece que son los que tienen el equilibrio perfecto entre buena calidad y potencia de sonido, pero sin perder la portabilidad, que también es un aspecto muy importante. He elegido 4 modelos de las que ahora mismo son las mejores marcas en el mundo de los altavoces portátiles, y los he ordenado en función de su precio, para que sea cual sea tu presupuesto, puedas encontrar uno que se adapte a él. Además, me parece que ahora es un buen momento para hacer este vídeo, porque vais a ver que todos los altavoces que menciono tienen descuentos y se pueden encontrar a muy buen precio en Amazon. Así que abajo en la descripción os dejo los enlaces para que miréis los precios o los compréis directamente. Y dicho todo esto, esto es Tecnotops y vamos con el vídeo. Número 4. LG XBOOM GO PL7. El primer altavoz que vamos a ver es el más barato de la lista, y esto se debe a que en el momento en el que estoy haciendo este vídeo tiene un descuento del 50% en Amazon, así que cuesta solamente 100 euros, que es la mitad de su precio original. El GO PL7 de LG es un altavoz portátil de tamaño medio y pesa aproximadamente 1,5 kilos. Está disponible únicamente en color azul marino y tiene un diseño redondeado que a mí me gusta bastante. También tiene detalles de luces RGB en los laterales que se pueden configurar para que se sincronicen con el ritmo de la música, lo que también es un añadido interesante. No es el altavoz más resistente, ya que solo tiene resistencias al picaduras IPX5, por lo que no se puede sumergir y tampoco es resistente al polvo. Por parte del sonido tenemos una calidad bastante buena y una potencia de 30 vatios. Este altavoz es capaz de llenar una habitación mediana o incluso grande y también se escucha bien en exteriores. Además tiene un modo Sound Boost que amplifica aún más la potencia de sonido al activarlo. Su batería es de 3.900 mAh y llega hasta las 24 horas de duración, que no está nada mal. Se carga por completo en unas 5 horas mediante USB tipo C. Además, el altavoz también funciona como power bank desde el que podemos cargar nuestro smartphone a través de un conector USB tipo A. El XBOOM GO PL7 se conecta a cualquier dispositivo mediante Bluetooth 5.0, pero lo bueno que tiene es que también se puede conectar a través de un puerto jack, una función que vemos en cada vez menos de estos altavoces Bluetooth y que nos va a permitir tener menos latencia y una conexión algo más estable. Por último, algunos extras de este altavoz son el Bluetooth Surround, que nos permite conectar varios altavoces como este para un sonido envolvente, y el micrófono incorporado, con el que podemos utilizar los comandos por voz o responder llamadas directamente desde el altavoz. En resumen, el XBOOM GO PL7 de LG es un muy buen altavoz. Podría ser un poquito más resistente, pero aún así es muy completo, con buena calidad de sonido y algunos extras muy interesantes como la conexión con jack. Todo lo que tengo que decir sobre él es que por el precio de 100 euros me parece imposible equivocarse con su compra, porque es una buenísima opción. Otra cosa que también es una buena opción es que si te está gustando este vídeo le des a me gusta y te suscribas a mi canal para ayudarme a que mis vídeos puedan llegar a más gente. Si te interesa la tecnología, tengo preparados un montón de vídeos sobre diferentes productos que te van a gustar. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo y seguimos con la lista. Número 3. Huawei SoundJoy. El siguiente altavoz que vamos a ver ha salido al mercado hace tan solo unos meses, y aunque su precio inicial era de 150 euros, en el momento en el que estoy haciendo este vídeo también se puede encontrar por 100, lo que hace que sea una de las mejores opciones disponibles ahora mismo dentro de su rango de precios. Tiene forma cilíndrica y está disponible en color negro o verde. El cuerpo del altavoz está recubierto de un tejido que hace que sea más cómodo al tacto, además de protegerlo frente a golpes o arañazos. También es resistente al agua y al polvo con certificación IP67, y en su parte superior tiene un anillo de luz que sirve para saber el nivel de volumen y la batería restante. El Huawei SoundJoy es un altavoz bastante potente, sobre todo teniendo en cuenta su tamaño, que no es especialmente grande, y su peso de solo 680 gramos. Su potencia es de 30 vatios, por lo que es capaz de producir un sonido fuerte que puede llenar habitaciones de tamaño mediano sin mucho problema. Además, produce unos agudos y medios muy nítidos, gracias a un tweeter de cúpula de seda de 10 vatios y un diafragma combinado de fibra de carbono de 20 vatios.
Se puede conectar a cualquier dispositivo con Bluetooth 5.0, pero también tiene NFC para poder hacer que una canción que está sonando en tu smartphone suene en el altavoz con solo tocarlo. También se puede controlar desde un smartwatch Huawei o conectarlo a otro altavoz SoundJoy agitando uno de ellos para tener un sonido estéreo. La batería es una de sus mejores características, ya que puede llegar a durar la impresionante cifra de 26 horas, que para un altavoz tan ligero como este está muy bien. Además tiene carga rápida que permite utilizarlo durante una hora cargándolo durante solo 10 minutos. En conclusión, el Huawei SoundJoy es uno de los mejores altavoces Bluetooth calidad-precio que se pueden encontrar hoy en día, y destaca por lo ligero que es y por su resistencia al agua y al polvo, además de su potente sonido y su buena duración de batería. Así que si buscas un altavoz más portátil y con más resistencia que el LG que hemos visto antes, sin perder mucha potencia o calidad de sonido, este puede ser una buena opción para ti. Número 2. JBL Charge 5. En el tercer puesto de la lista tenemos un altavoz de marca JBL, que cuando salió tenía un precio recomendado de 200 euros, pero desde entonces ha bajado bastante y hoy en día lo podemos encontrar en Amazon por menos de 140 euros en algunos colores. Por este precio me parece sin duda una de las mejores opciones que hay ahora mismo en altavoces Bluetooth. El Charge 5 está disponible en 9 colores diferentes y tiene un diseño que hace que sea muy resistente. Está recubierto casi por completo de una tela protectora que hace que aguante golpes y arañazos sin ningún problema. Y también es resistente al agua y al polvo con protección IP67. A pesar de ser un altavoz grande y con mucha potencia, se mantiene ligero con un peso de algo menos de 1 kilo. Tiene una potencia de salida de 40 vatios en total, divididos en un woofer de 30 vatios que produce la mayor parte de sonidos y un tweeter de 10 vatios que le da más claridad a los agudos. Además tiene dos radiadores pasivos, que le dan unos graves muy potentes. El sonido de este altavoz es realmente fuerte para su tamaño, y puede llenar espacios grandes sin ningún problema e incluso mantiene su fuerza al aire libre. Se conecta a cualquier dispositivo mediante Bluetooth 5.0 y permite conectarle dos dispositivos al mismo tiempo. También tiene la función de Party Boost, que permite enlazar hasta 100 altavoces JBL compatibles para tener un sonido más fuerte y envolvente. El Charge 5 tiene una enorme batería de 7500 mAh, que a pesar de ser tan grande, llega solo a las 20 horas de duración, debido a que este altavoz es muy potente y consume bastante. Aún así, esta duración no está mal y el altavoz se carga por completo en unas 4 horas. Además, al igual que el LG que vimos antes, puede actuar como batería externa desde la que puedes cargar tu smartphone o cualquier otro dispositivo a través de su puerto USB tipo A. El Charge 5 de JBL es una de las mejores opciones si lo que quieres es un altavoz muy resistente y con potencia, pero que mantenga una buena calidad de sonido y sea bastante fácil de transportar. Se podría decir que es un híbrido entre el LG y el Huawei que hemos visto antes, pero con más potencia de sonido. Personalmente diría que en el rango de precios de 150 euros para abajo, este es el mejor altavoz Bluetooth calidad-precio que se puede encontrar a día de hoy. Número 1. Bose SoundLink Flex. A continuación tenemos un altavoz Bose, una de las marcas más conocidas en el mundo del audio y que lleva años ofreciendo productos con muy buena calidad de sonido. El SoundLink Flex es su último modelo de altavoz Bluetooth portátil y salió a la venta hace tan solo unos meses. Su precio de salida era de 170 euros, pero ahora mismo se puede encontrar en Amazon por menos de 140, que es una muy buena oferta por un altavoz como este. Está disponible en color negro, blanco o azul, y tiene un tamaño más compacto que otros altavoces como el Charge 5 que acabamos de ver, lo que junto a su peso de poco más de medio kilo hace que sea la opción perfecta si buscas un altavoz muy portátil. Además está construido en acero y silicona, por lo que es muy resistente a los golpes y también tiene resistencia al agua y al polvo IP67, por lo que vas a poder utilizarlo en cualquier tipo de condiciones sin preocuparte de que se rompa o se estropee. Su potencia es de 30 vatios que le dan un sonido capaz de llenar habitaciones pequeñas o incluso de tamaño medio. Lo que más destaca en su sonido es la fuerza de sus bajos, que casi se pueden sentir y que apenas se distorsionan a volúmenes fuertes. En general, su calidad de sonido es muy buena. Yo diría que la mejor de los altavoces que hemos visto hasta ahora. El SoundLink Flex se conecta a cualquier dispositivo mediante Bluetooth 4.2, por lo que no va a tener tanto rango como otros altavoces con Bluetooth 5.0, pero aún así la conexión es bastante sólida y no da problemas en este aspecto.
Por parte de la batería, podemos esperar hasta 12 horas de duración utilizando el altavoz en un volumen medio, lo que podría ser mejor, pero no está mal teniendo en cuenta el tamaño de este altavoz. Se carga por completo en 4 horas a través de un puerto USB tipo C. Como extras tiene micrófonos desde los que podemos responder llamadas y posibilidad de emparejarlo a otro altavoz igual para un sonido estéreo o a más altavoces Bose para más potencia de sonido. Además, se puede utilizar tumbado, de pie o colgado por su asa y es capaz de adaptar automáticamente su sonido en función de la posición en la que está. El Sounding Flex de Bose es posiblemente el altavoz Bluetooth de tamaño compacto con la mejor calidad de sonido que podemos encontrar en su rango de precios. Así que si lo que quieres es un altavoz fácil de transportar, resistente y con buena calidad de construcción y que suene muy bien, no te lo pienses más. Puedes encontrarlo en el enlace de la descripción, donde también hay enlaces a todos los demás altavoces que he mencionado. Si quieres ver otro vídeo que hice sobre altavoces en el que incluyo modelos más baratos, haz clic en el vídeo de la izquierda. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes que un me gusta y una suscripción ayudan muchísimo al canal. Por mi parte, esto ha sido todo, así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.